Buenísimas tardes, herculanos, desde vuestra casa, el Estadio José Rico Pérez, en esta maravillosa tarde de domingo, poco menos de 20 minutos para comenzar el partido. Soy Pablo Barceló y me encuentro con mi compañero Juan Fernández. Bienvenido. Hola Pablo, muchas gracias por estar aquí y contento por disfrutar por fin, después de 7 meses, de fútbol del Hércules, un partido oficial, ya que no se pudo disputar la jornada pasada. Empezamos bien en casa contra una Xeneta Uniesportiva que no nos pondrá las cosas nada fáciles. Así es, cualquier equipo que venga al Estadio Rico Pérez viene con la ambición de ganar en un estadio histórico como es este. Recientemente cumplimos nuestros 98 años de historia, felicitando a todos y cada uno de los herculanos cerca de ese centenario. Además, queremos aprovechar a ver si este año se consigue el objetivo que todo el herculanismo espera, pero teniendo en cuenta que es una plantilla joven, nueva, renovada totalmente, y que buscarán dar ese paso enfrente para poder conseguir al menos esa victoria en este partido y a la larga conseguir el objetivo principal del ascenso. Ya vemos si a segunda división o a la nueva segunda B Pro. Qué bonito sería cumplir esos 100 años como mínimo en segunda división, el sitio que mínimo se merece nuestro Hércules de Alicante. Ahora mismo los jugadores calentando, a punto de entrar a vestuarios para esa salida inicial. Sí, el equipo está entrenando en un césped que parece perfecto para la velada de esta tarde. El Xeneta también está ya en el campo y bueno, podemos ver cómo el público está llegando, el poco público que va a poder permitir el aforo. 1.000 personas escasas que vendrán a presenciar al Hércules, 1.000 personas que son los únicos que han podido venir, pero que seguro que animarán como si fuesen 20.000. Esas 1.000 personas, aforo máximo, la mayoría de ellos abonados con ese carnet de compromiso, y por lo que estamos viendo aquí a pie de estadio ahora mismo, un comportamiento ejemplar por parte de la afición, todo el mundo respetando esa distancia de seguridad y respetando esas normas de prevención sanitaria. Como podemos ver y recordamos, es obligatorio el uso de mascarilla durante todo el encuentro, además de estar prohibido fumar durante todo el partido. Sí, está claro que entre todos vamos a ayudar a que la situación poco a poco vaya mejor, para que ahora son 1.000, pero que en un futuro pueda venir muchas más personas a ver este Hércules en el campo, que es principalmente donde gusta ver al equipo blanquiazul. Juan, que dentro de poco podamos ver a esas casi 30.000 personas, como pudimos ver hace 2 temporadas, el estadio rugía, vibraba. Recuerdo que estábamos presentando el partido y apenas escuchaba nada, deseando volver a vivir este ambiente. Pero bueno, desde casa, en esta nueva normalidad, vamos a estar animando y apoyando a los nuestros desde el principio. Novedades, nuevo patrocinador deportivo en el Hércules de Alicante, en este caso Kappa, la firma italiana será la que vista a nuestros jugadores, y además de eso, la tienda oficial se ha equipado con una infinidad de nuevos productos, además tallas para todos, Juan, así que tú que estás grande vas a encontrar la tuya también. Sí, sí, de hecho yo ya la tengo en mi casa, la primera, la que por cierto votamos entre todos, y al final surgió por el clamor de... 3 equipaciones, la clásica blanqueazul, como bien decías, elegida por nuestros aficionados, y además tenemos la segunda y la tercera en colores amarillo y negro y rojo a rayas respectivamente. ¿Cuál es tu favorita, Juan? Las 2 primeras están bien, pero es que la tercera ya la he visto disfrutar en la pretemporada y poco a poco me va gustando más. Esperaré a tener un poco de dinero para comprarme las 3. Recordando también que todos los abonados y poseedores del carnet de compromiso tienen descuentos especiales en la tienda del Hércules. Además, han lanzado nuevos merchandising, diferentes productos, entre ellos mascarillas oficiales del Hércules de Alicante. Sí, tenemos mascarillas, pelotas, llaveros, tazas y una infinidad de merchandising renovado para poder disfrutar y animarle al Hércules de Alicante desde casa. Juan, un pronóstico para el partido de hoy. Dame un resultado. Un resultado es difícil.
Yo le daré un 2-0 para el Hércules. Coincido contigo en ese 2-0. Además, me voy a aventurar a darte nombres de esas personas que pueden llegar a marcar esos goles, como por ejemplo Acuña, el Toro Acuña. Máxima expectación con este jugador y la afición muy ilusionada. La verdad que no, el Toro Acuña, en esta pretemporada hemos visto cómo se ha ganado a la afición con esos saltos, con apenas 1,70 m, rematando y ganando a los defensas de cabeza. Una Cheneta Unió Esportiva, entrenados, comandados por una leyenda viva del fútbol, don David Albelda. ¿Qué nos puedes decir sobre este equipo recién llegado a la categoría? Lo cierto es que ya es un logro para ellos, que una localidad de apenas 1.100, 1.200 habitantes, el mismo número prácticamente que los que pueden asistir hoy al campo del Rico Pérez, esté en la categoría de bronce del fútbol español. De hecho, es la localidad más pequeña de Segunda B, una competición que siempre gusta a los aficionados, una categoría de bronce que siempre pone las cosas muy difíciles. Una categoría complicada, pero en la que más que nunca vamos a dejarnos aquí la piel, las gargantas y todo lo necesario para empujar a los nuestros al lugar donde se merecen. Recordar que estamos emitiendo el partido en streaming.compralaentrada.com para que podáis compartir este enlace para todos aquellos que quieran seguir el partido en directo. Y además, muchas novedades. Entre ellas, vamos a tener entrevistas con los protagonistas, Juan. Efectivamente, hemos tenido una entrevista con David Cubillo y con el presidente de la Cheneta en función de representación por parte del equipo visitante. ¿Qué podemos decir? La Cheneta es de estos equipos que siempre tienen más incógnitas que certezas. Su opacidad mediática, llamémoslo así, hace que no se sepa tanto de estos equipos más allá de lo que vemos en los partidos. Pero bueno, vamos a ver cómo han llegado estos jugadores al estadio, porque los hemos visto con muchas ganas, repasando esos protocolos sanitarios como medidas de temperatura y PCRs que han tenido que presentar para que todo se cumpla a la perfección y que no haya ningún tipo de problema sanitario. Y qué hablar de la Cheneta. Esta temporada, en su estreno en la categoría, debutó con un empate a 2 frente al Valencia Mestalla. Siempre es difícil, digamos, enfrentarse a una filial y más de la talla de este Mestalla, que siempre las pone las cosas muy difíciles. Eso sí, lo hicieron con una gran imagen de equipo sólido y rocoso. Estamos viendo ya cómo el público ruge porque se está retirando el equipo a los vestuarios, preparándose ya para el partido. Y bueno, volviendo al partido que enfrentó a la Cheneta frente al Valencia Mestalla, viendo de cara a ese enfrentamiento de esta tarde cómo van a ser las cosas para el Hércules, podemos decir que el conjunto entrenado por el mítico Albelda pudo incluso llevarse los 3 puntos del partido, pero eso sí, la suerte no estuvo de su parte. Tuvo muchas más ocasiones que el Mestalla. Es un conjunto desde el primer minuto intenta disputar los balones y enfrentarse a la portería rival, y tiene un juego muy agresivo, siempre buscando disparar, siempre buscando la portería, como hemos dicho, rival. Y en su estreno en la categoría pudimos ver en muchas ocasiones un balón estrellado al palo nada más comenzar el partido, 2 goles anulados, y en concreto uno, Javi Serra, que puso las cosas muy difíciles al portero del Valencia Mestalla con 2 goles, unos de ellos de falta incluida. Demostró en general el equipo a grandes rasgos que tiene buen fútbol que enseñar y que no están aquí para pasar el rato. Lo peor, quizá la defensa. El Valencia Mestalla ganaba fácilmente las espaldas de su línea defensiva y consiguieron 2 goles, ambos de Fran Navarro, con muy poco. Además, Enrique Ferreres salió expulsado del terreno de juego, con lo que este partido tienen que suplir su baja. Como he comentado, cuidado con Javi Serra, un conocido por todos en su etapa pasada en el Castellón y también previamente en Ibiza o Saguntino. Le sobra calidad y consiguió un doblete con 2 goles muy vistosos. Y poco más, aún así no vale confiarse. Esta categoría, si algo demuestra, es que no te puedes relajar ni un poco, y menos ahora con esta temporada reducida que tenemos por delante.
Encima el conjunto mantiene el bloque de ascenso, el bloque que le llevó a ascender a esta categoría de bronce. Y bueno, vamos a pasar ahora a las entrevistas que hemos hecho con don David García Cubillo y con el presidente del Atxeneta Unió Esportiva. Y cuando quieras, Juan. Primer partido de liga, primeros tres puntos en casa. ¿Cómo ves al Hércules de cara a este partido? Bueno, pues la verdad que hemos llegado bien, creo, a pesar de los inconvenientes que hemos tenido durante la pretemporada. Y nada, dispuestos pues eso, pues a hacer un buen arranque de partido y a que los tres puntos pues se queden aquí en casa. Ese arranque de temporada un poco condicionado, ¿va a pasar factura al Hércules de cara a este partido frente a la Atxeneta? No, creemos que no. Creemos que al final hemos podido entrenar durante 8 días todos juntos, con las últimas incorporaciones ya dentro del equipo, y estos últimos entrenamientos han ido a más, ¿no? Hemos ido cada vez entrenando mejor, y bueno, pues a pesar de los contratiempos, que siempre son un poco complicados, creo que vamos a llegar en buen momento. Lo cierto es que la Atxeneta es un equipo pequeño, con un campo también estrecho. Llegar al Rico Pérez y ver un campo tan amplio, ¿puede ser dificultoso para ellos y mejor para el Hércules? No creo que eso sea un factor determinante, ¿no? Al igual que, bueno, la compenetración que ellos tienen por llevar tanto tiempo jugando juntos, ¿no? Creo que al final, pues los dos equipos estamos igual de preparados y, bueno, los dos vamos a tener opciones. Por último, hemos visto que van a haber 5 cambios. El Hércules es una plantilla muy amplia. ¿Esto da ventaja a la hora de poder hacer mejores cambios de cara al partido? Sí, bueno, al final lo que vamos a intentar con esos 5 cambios, si llegamos a hacerlos, es que no baje el ritmo del juego y que el equipo pues no tenga altibajos, ¿no? Creo que para eso se deben de usar los 5 cambios. Nunca se sabe si se van a usar o no, pero la idea un poco de la norma es esa y creo que le viene muy bien al fútbol. Muchas gracias. Buenas tardes, presidente, bienvenido al Rico Pérez. ¿Cómo afronta este segundo partido de liga para la Atxeneta en un campo como es el Rico Pérez? Bueno, pues la verdad es que este partido para nosotros es un partido ilusionante al 100%. Nunca habíamos estado en esta categoría y jugar contra el Hércules, pues bueno, es impresionante. Yo creo que es el partido más atractivo para nosotros, pero en diferencia. Una cosa, hace 5 años estábamos en Primera Regional. Imagínate tú venir a visitar a Rico Pérez, una pasada. Es algo inusual para una localidad con apenas 1.100, 1.200 habitantes jugar en la categoría bronce del fútbol español. Debe ser para el pueblo una gesta grandiosa. Sí, desde luego. Bueno, inusual es, yo creo que incluso es increíble. Eso simplemente es posible porque tenemos un sponsor que es VSOL, que es todo para nosotros. Sin el sponsor no podíamos estar en esta categoría, pero ni en sueños. Y bueno, estamos pues en una ilusión tremenda, muy agradecidos al sponsor, el alcalde también se volca también en el tema del campo, las instalaciones, y bueno, ya te digo, sin ellos sería imposible estar aquí. Ya de cara a la categoría, vemos que es una categoría recortada, con menos equipos, con otro formato. ¿Cuáles son los objetivos de la Atxeneta a largo plazo dentro de la categoría? Bueno, mira, a ver, nosotros somos un equipo nuevo en esta categoría y por lo tanto vamos a ver esto cómo se desarrolla. Está claro que vamos a jugar contra filiales, contra el Hércules, el Alcoyano, equipos históricos, y nosotros en esta categoría no tenemos nada de experiencia. Ya veremos a ver cómo se desarrolla esto y al final por dónde quedamos, ya veremos a ver. No tenemos ni idea. Pero está claro que en esta categoría hay un nivel impresionante. Y bueno, y a ver, nosotros lo que nos gustaría es no bajar. Por encima de todo. Muchas gracias. Una vez vistas las entrevistas a ambos personas, ya tenemos las alineaciones confirmadas para este partido. Por parte de la Atxeneta ya están los 11 titulares. En la portería, Lucas Sanáquer, que le seguirán Enrique San Pedro, Sergio Martínez, el killer Javi Serra, Vicente Moscardó, Alex Chico, Héctor Fernández, Carles Rosell, José Manuel, Cristian Albert y Miguel Nemesio. Por parte del Hércules, una alineación bastante sorprendente. Falcón en la portería, defensa de 4 con
Moisés García y Tano Bonín en el centro de la defensa, bandas para Nani y Raúl Ruiz, centro del campo para Kevin Appin y David Sánchez, Borja Martínez por la banda izquierda, Jesús Alfaro por la derecha, Mollita que sube un poco para recibir a su costado a Javi el Toro Acuña. Un 4-4-2 que se avecina cuando ya están los jugadores en el terreno de juego. Un terreno de juego impecable, perfecto para este inicio de liga y que esperemos que pueda haber una victoria del equipo blanquiazul. El Acheneta viene a un campo grande, nada que ver con los campos modestos que le predecían en la tercera división. Y bueno, poco a poco veremos cómo se consiguen llevar los tramos del partido, pero en principio vemos a un Hércules que va a plantar cara a la Acheneta y una Acheneta que va a plantar cara al Hércules. En esta categoría ya se sabe que son uno contra uno, no hay rival pequeño. Como afirmó García Cubillo, quería ver un equipo competitivo, dominar bien los tiempos del partido. Y vamos a hacer, antes de comenzar el partido, un minuto de silencio. Se guardará, eso sí, por la memoria de todas las víctimas de la pandemia. Desde el Hércules de Alicante siempre se va a mostrar su más sincero pésame, recordando a todos sus socios y abonados. Pita el árbitro, toda la gente aplaude. Este es el respeto que se merecía. Todos los aficionados guardando ese respeto a todas las víctimas del coronavirus que han perdido la vida en esta trágica pandemia. Unos aficionados que están manteniendo todas las distancias de seguridad, están respetando la mascarilla. No se puede beber, comer ni fumar por esa restricción, y ya están los equipos preparados en el terreno de juego, un tapete que espera arrancar esta primera partido para el Hércules, esta segunda jornada en general y para el Acheneta, con muchas ganas. 7 meses después vuelve a rodar el balón y arranca el partido. Un Hércules que esperemos dé mucha suerte en esta temporada. Ya saque de banda para Nani. Ya saca para el Toro Acuña. Ya en los primeros compases del partido vemos un Hércules que aprieta a una Acheneta que también va a buscar la victoria. De hecho, ya estamos viendo la recuperación rápida del Acheneta, pero la defensa del Hércules está siempre impecable. Una David Sánchez que ha sorprendido en la alineación titular. La gente esperaba un John Erice. Vimos las declaraciones de Cubillo que decía que John Erice había vuelto con mucha motivación después de esa pequeña lesión que le mantuvo apartado del equipo durante un tiempo relativamente corto. Y aún así hemos visto como David Sánchez se ha elegido como el titular en el partido de hoy. Nadie baja el balón. Final, peligro para Héctor Fernández. Ya la tiene el Acheneta, pero con un Hércules defensivamente que aprieta y no deja líneas sueltas para que el Acheneta no pueda controlar el balón. Nani está perfecto ahí. La deja para el Toro Acuña. Este para David Sánchez.
la controla ante el peligro de Héctor Fernández y la controla el Hércules. Primeros compases del partido, 0-0, y vemos dos equipos que buscan siempre salir al ataque y buscar la portería contraria. Por ahora, ya habíamos dicho, el Atxeneta viene al Rico Pérez, en un campo grande en comparación con lo que puede mostrar. En tercera y peligro para Alfaro. Alfaro decide centrar y la despeja la Atxeneta sin problemas. Pero el Hércules no abandona y sigue con la presión para no provocar la contra. Falta de Kevin Apin en la defensa. Mientras esperamos a que venga mi compañero Pablo, recordaros que este partido lo estáis viendo en el streaming oficial del Hércules, streaming.compraleentrada.com. Todos los poseedores de este carnet compromiso habéis podido acceder totalmente gratis a ver este partido frente a la Atxeneta, y los que no lo tienen también pueden acceder en este mismo enlace. La tiene ya de nuevo el Atxeneta. La Atxeneta por la banda izquierda. Peligro, pero sin problemas la defensa del Hércules. Tiene todo controlado con una defensa férrea atrás. Cuatro jugadores que no dejan espacios para que la Atxeneta pueda controlar su balón en las mediaciones del área de Ismael Falcón. Y bueno, ya está aquí, mister. ¿Cómo estás viendo estos inicios del partido? Bueno, pues en este inicio de partido ya ha creado el Hércules una ocasión bastante peligrosa en estos primeros minutos de juego. Y hablabas de Falcón, nuestro muro. Un auténtico gusto y placer, privilegio el poder tenerlo en nuestras filas otra temporada más con nosotros. Siempre es un seguro tener a Falcón en la portería. Los equipos ya tienen miedo de enfrentarse al Hércules por tener a Falcón en el área. ¿Qué sistema de juego podemos estar viendo ahora mismo en el campo en el Hércules de Alicante, Juan? Parece que estamos viendo un 4-4-2 con Kevin Apin y David Sánchez de pivotes defensivos, y con una Mollita que sale más adelantado de lo que parecía en un primer momento que podría salir. Diego Benito jugando como suplente, ¿crees que lo podremos ver en el terreno de juego durante el día de hoy? Pues seguramente. Diego Benito es un pilar fundamental del equipo. Siempre hemos visto cómo da la talla a la perfección. Siempre está presente, nunca se achanta a los rivales, eso es importante en un jugador, y siempre muestra el carisma que tiene Diego Benito, que todos ya conocemos. Jugador con mucha garra, con mucha casta, balón fácil a las manos de Falcón, pidiendo calma al equipo, buscando reorganizar ese cuadro en el campo con calma. Un Hércules que parece que tiene controlado el partido. Además, se les ve bastante tranquilos con la situación controlada, Juan. Sí, al fin y al cabo, eso que ha dicho Falcón, la calma es lo importante. Mantener la calma puede ser un seguro para el equipo, tanto a niveles defensivos como de ataque. Un equipo con prisas nunca suele ser... Jugada peligrosa, Juan. Ahí se estaba adelantando Toro Acuña solo por la banda derecha. Sí, pero estamos viendo cómo el Atxeneta está bien posicionado con esa línea de cuatro férrea. Intentan no cometer los errores que cometieron en el partido contra el Valencia Mestalla. Y cerrando filas y sólidos en defensa. Exacto, teniendo eso controlado, el Atxeneta es un equipo muy peligroso. Los únicos fallos que tuvo en el partido frente al Mestalla, aparte de las ocasiones de gol falladas, fue eso, que a los delanteros del Valencia Mestalla y Fran Navarro en concreto, ganaban las espaldas del equipo taronja. Valencia Mestalla, equipo al que precisamente se enfrentará el Hércules de Alicante en la tercera jornada de Liga Segunda División B. Jugará como visitante en la ciudad de Paterna semana que viene. Esperemos llegar allí con esta victoria en nuestra casa, algo que nos daría mucha confianza y seguridad de cara al siguiente encuentro. Saque rápido del Hércules buscando crear peligro. Sí, al fin y al cabo,
Una victoria aquí sería súper importante. Estamos viendo cómo este nuevo formato de menos equipos ofrece a los jugadores mucho más riesgo y la necesidad de ganar partido a partido. Y no nos engañemos por este nuevo formato que puede parecer más sencillo, pero en realidad es el más complicado conseguir el ascenso. Uno de los objetivos principales del Hércules es quedar entre los tres primeros de su grupo. Totalmente. Consiguiendo esos tres primeros puestos, ya el equipo se acomodaría en una segunda de pro. Y de ahí en adelante, si consiguen ascender a la segunda división, ya sería un éxito mayor para el conjunto. Un sueño cumplido, poder cumplir esos 100 años de historia en segunda división, la categoría mínima que nos merecemos. Ahí tenemos a Toro Acuña ejerciendo presión sobre el portero de Atzeneta, sobre Lucas Anaker, buscando crear ese peligro. Y tenemos falta a favor del Atzeneta Unió Esportiva. Hay protestas, pero parece que la falta era clara a simple vista. Retrocediendo hacia atrás, Miguel Nemesio buscando el cambio de orientación, pasando a la banda izquierda, el Hércules tapando huecos, manteniendo una estructura muy bien ordenada encima del campo desde la perspectiva que podemos ver desde aquí, Juan. Sí, ahora estamos viendo cómo saben triangular bien, saben buscar esos espacios que el Hércules consigue opacar, pero que al fin y al cabo, con unas triangulaciones más amplias, esos espacios acaban apareciendo. Falta del Hércules, falta de Alfaro. No la discute, por lo que podemos decir que la falta está bien pitada. Saca rápido, atención, peligro para el Atzeneta. Buscando dar la sorpresa, finalmente jugada invalidada por el árbitro. Árbitro principal, tenemos a don Luis Fernando Collado, y como dos árbitros, segundos árbitros asistentes, tenemos a don Carlos Grande y David Tercero. Árbitros que provienen del Colegio Comité Castellano Manchego. Sí, en los resultados del Hércules con este árbitro, parece que no nos da mala suerte, hemos conseguido casi todo victorias, salvo una derrota y un empate. Así es, Juan, y cuidado porque tenemos al Hércules buscando esa jugada, atención, balón para Borja. Quizá el pase ha sido muy escorado, pero y ahí tenemos a Nani. Finalmente, fácil para las manos de Lucas Anaker, guardameta de Atzeneta Unió Esportiva, quien saca rápidamente hacia arriba, balón de nuevo para el Hércules. Y por ahora estamos viendo dos equipos que, aunque dan la cara, están un poco tímidos a la hora de salir al ataque. No tanto a buscar la pelota, porque la presión que está ejerciendo actualmente el Atzeneta está siendo muy dificultosa para el conjunto blanquiazul. Bueno, independientemente de que estamos viendo ocasiones de peligro para ambos equipos, es cierto que se están caracterizando por la solidez defensiva, ya que está siendo bastante difícil llegar a puerta. Claramente el Hércules por encima, ya son 3-4 las ocasiones claras que ha creado, y cuidado con Toro Acuña porque está avisando, ¿eh? Sí, una de las cosas que hemos visto en pretemporada es que Cubillo quiere una defensa férrea que provoque el mínimo de ocasiones posibles. Y la delantera, con los fichajes que hemos hecho, con gente joven y gente experimentada. Experimentado tenemos al Toro Acuña, que ya hemos visto en la pretemporada cómo ha ganado muchos balones aéreos y ha marcado la diferencia respecto a los equipos contra los que ha jugado el Hércules. El balón lo tiene el Hércules jugando por banda derecha. Vemos a Raúl, la deja retrocediendo para Tano, quien está pidiendo calma, reorganización en las líneas del Hércules de Alicante. Tenemos ahí como David Sánchez, ante la presión, no se achanta, es un jugador joven pero ya experimentado y curtido. Pero ya se le ve con actitud, ¿verdad, Juan? Sí, podríamos atención. Decir un Nani, cuidado, peligro.
vuelve a cortar, Unión Sportiva Atxeneta, córner para el Hércules. Aquí estamos viendo cómo la defensa de la Atxeneta está bien posicionada, intentando no cometer errores, y eso es la diferencia que genera para que un equipo pueda tener más oportunidades de una victoria, y la Atxeneta por ahora con su defensa férrea lo está consiguiendo. Correcto, Juan, en estos primeros 12 minutos de juego ya vemos cómo el Hércules va encontrando paso hacia portería. Vamos a por ese saque de esquina. Público aplaudiendo. No llegó a encontrar jugador, pero el Hércules evita que salga de banda. Es Jesús Alfaro quien pierde el balón. Unión Sportiva Atxeneta buscando ese contraataque. Y de nuevo balón para el Hércules. David Sánchez. Otra vez excelente David Sánchez cortando la pelota. Poco se habla de eso. Que finalmente sale fuera, pero muy bien jugado por parte del Hércules. Y estamos viendo cómo la afición tiene ganas. Aplaude cualquier situación de peligro para el Hércules. Un córner que la gente estaba vitoreando porque hay ganas de fútbol. 7 meses ha tenido que esperar esta afición para poder ver de nuevo en este tapete blanquiazul al conjunto herculano. 7 meses que se nos han hecho eternos, y destacando de nuevo el comportamiento ejemplar de la afición, quien está guardando la distancia de seguridad, y podemos encontrar a todo el mundo con esas mascarillas. Importante, queda totalmente prohibido el retirar la mascarilla durante todo el encuentro, y comportamiento ejemplar por parte de la afición del Hércules. Efectivamente, esto se reduce entre todos y con un poco de ayuda por parte de cada uno de los aficionados que están en el Estadio José Rico Pérez, todo va a ir a mejor. Y de nuevo balón para el Hércules, corta Atxeneta Unión Sportiva, un partido ahora mismo igualado, aunque sí es cierto que está creando muchas ocasiones de peligro el Hércules. Hemos podido ver ese saque de esquina que no encontraba jugador, no encontraba rematador, y ahora mismo por la banda derecha es Atxeneta quien buscaba encontrar Nani despejando hacia arriba. De nuevo saque de banda para Atxeneta Unión Sportiva. En el once que ha sacado David Cubillo, sorprende ver a Mollita, un jugador para el que ponían muchos focos de duda, ya que no ha tenido mucha oportunidad de jugar con el equipo. Vino y tuvo la oportunidad de las Águilas en pretemporada, pero después del problema del coronavirus y mantener en casa durante 10 días al equipo encerrado, no se pudo completar esa pretemporada deseada por Cubillo, y por ende no pudimos disfrutar de Mollita más tiempo en el terreno de juego. Saque de puerta para el Hércules, Ismael Falcón. Y como bien decías, correcto, no se ha podido desarrollar esa pretemporada deseada por nuestro entrenador, pero sí es cierto que estamos viendo a un Hércules muy en forma y entendiéndose muy bien entre líneas. Este es un claro ejemplo de esta falta, de la presión que está ejerciendo la Atxeneta, una presión que buscan intimidar al Hércules. Ahora mismo se ha quedado muy dolido en el terreno de juego. Es Borja, quien tenemos tendido en el terreno de juego, quien parece que se está quejando de la espalda. Veremos si no es necesario que salga el cuerpo médico a atenderle. Ahora mismo juego parado. Aprovecha a David Sánchez para beber agua, un David Sánchez que estamos viendo cómo ejerce su poderío en el medio campo. Y ahí tenemos ya a Borja en pie, partido que se va a reanudar, saque de falta a favor del Hércules de Alicante. Será Moisés quien efectúe esta falta, dando indicaciones a sus compañeros, buscando ocasionar peligro. Se me hace raro ver de nuevo al Hércules sobre el tapete del Rico Pérez, ¿a ti no? Sinceramente sí, pero tenía muchísimas ganas, además destacando de nuevo la excelente calidad del terreno de juego. Es un auténtico tapete, como bien decías, Juan, un auténtico lujo, un placer poder jugar en un estadio como este y en un césped tan bien tratado como es el del Estadio José Rico Pérez. Balón para el Hércules. 1000 personas aplaudiendo, ponen la carne de gallina, y de nuevo ver a este público tan entusiasmado con ver al Hércules jugar. Y ahí tenemos buscando la banda izquierda, es Mollita quien recibe el balón.
a sus respectivos equipos reorganizando filas. Sí, tanto David Albelda como David García Cubillo están de pie dando órdenes. Parece que tienen algunos detalles que quieren pulir. Y en general estamos viendo un partido bastante interesante. Sí que es verdad que el mayor tiempo se pasa entre el medio del campo. No hay mucho juego entre áreas, pero las pocas ocasiones que hemos visto han sido del Hércules. Y esa última de Mollita ha sido clave para el desencadenante del encuentro. Así es, acaba en corto Ismael Falcón, ahora mismo balón para el Hércules buscando encontrar a Torito Acuña. Cuidado, ahora sí, está penetrando muy bien por la banda derecha el Hércules de Alicante. Atención, balón para Borja, buscando el tiro, encontrando un compañero, y es Atzeneta quien vuelve a cortar esa jugada del Hércules, de nuevo tendido en el suelo. Sí, la defensa ha sabido cortar ese espacio que tenía Borja para encarar a la defensa y hacer el posible chute. Pero, como decimos, las dos defensas están demostrando que tienen nivel de sobra para esta categoría. Pero un Hércules que está penetrando muy bien por la banda derecha, falta a favor del Hércules. De nuevo es Borja quien se ve afectado en estos 20 minutos. Ya ha sido tendido varias veces en el suelo, pero de nuevo se vuelve a levantar listo para efectuar esa falta peligrosa. Sí, el Atzeneta es consciente del poderío que tiene Borja, ya lo hemos visto esta pretemporada, ya lo han podido ver ellos también. Y al fin y al cabo, el juego del Hércules está pasando por este lado izquierdo. La defensa para aplacarlo no puede hacer otra cosa sino falta. Y Borja está mucho tiempo tendido en el terreno de juego, pero bueno, no creo que sean muchas molestias. Ya está de nuevo de pie y esperando hacer este centro que pueda suponer el 1-0. Y son Jesús Alfaro y Borja quienes estaban hablando los dos para ver. Parece que va a ser una jugada ensayada por parte del Hércules de Alicante. Ahora mismo los dos frente al balón. Tenemos a Borja y a Jesús Alfaro buscando ese centro. Vamos a por ello. ¡Qué cerca estuvo, Juan! Por poco. Estamos viendo que saque de esquina. Tercer saque de esquina a favor del Hércules. Sí, minuto 21, tres saques de esquina. La opción de ataque del Hércules está siendo completada con éxito. Y un equipo muy físico, la Atzeneta, que no está dudando en derribar a los nuestros ejerciendo ese físico. Además, la segunda B división es una competición muy física. Juan, ahí tenemos ese saque de esquina. Parece que le daba entre una... Hemos visto cómo Acuña ha intentado hacer gala de su experiencia. De su clase, ¿verdad? Una mezcla entre volea y taconazo. Llega a ir a puerta y todo el estadio se cae al suelo. Y ahora mismo jugador tendido del Atzeneta. Balón para el equipo visitante. Y recordaros que al final del partido estaremos realizando entrevistas con protagonistas, mucho contenido adicional, muchas novedades, invitando a que nos sigáis a través de las redes sociales del Hércules de Alicante Club de Fútbol. Nos podéis encontrar en Facebook, Twitter e Instagram. Y será Lucas Anaker quien efectúe ese saque de falta buscando... Un saque en largo, es Nani quien corta. Pedía mano el Atzeneta Unión Esportiva. Sí, la concede. Yo creo que había sido mano clara, involuntaria, pero al final acabó mano. Y bueno, repasando un poco estas nuevas informaciones acerca de esta categoría, hemos visto cómo dan opción para los 5 cambios que estamos viendo en otras categorías. Y esto en principio puede ser efectivo para el Hércules, ya que tiene una plantilla muy amplia. Balón buscando penetrar el área del Hércules, saque de puerta, balón para Ismael Falcón.
Correcto, como decías, un Hércules que tiene varias piezas clave para poder rotar y además es algo que puede aportar mantener los partidos mucho más frescos, ya que el cansancio de los jugadores se verá mucho menos afectado pudiendo ejecutar correctamente esos cinco cambios que además pueden jugar un papel muy importante en la estrategia de a la hora de afrontar todos y cada uno de los partidos. Además tenemos unos suplentes de lujo, como comentábamos al principio. Saque de banda de nuevo a favor del Hércules. Sí, recordamos que García Cubillo ha puesto todas las piezas sobre la mesa y en la convocatoria están todos los jugadores con los que puede contar actualmente. Pedro Torres y Benja están fuera del equipo, como ya sabes, y el resto está convocado y en el banquillo para poder salir como revulsivos en los posteriores cambios. Además, jugadores motivados e ilusionados, mucho tiempo sin fútbol y ya estamos aquí, seguro que van a aprovechar todos y cada uno de los minutos que puedan disputar. Esa contra que buscaba el Hércules, bien cortada por Atxeneta Unión Esportiva, de nuevo buscando el peligro en el área del Hércules. Balón para Ismael Falcón, quien ejecuta un saque rápido para Raúl Ruiz. Me gusta cómo estoy viendo al Hércules. Sí. Con dos extremos intentando llegar a portería, desbordar con su poderío físico rápido. Pero claro, tenemos enfrente a un rival que no es nada fácil. Y además una banda derecha muy bien controlada por el Hércules de Alicante, ya que prácticamente todas las ocasiones que estamos pudiendo ver por parte del Hércules han sido por banda derecha. Atxeneta no está pudiendo controlar esas entradas del Hércules por banda derecha y Cuidado con Toro Acuña, porque estamos a punto de ver alguna sorpresa. Ahora mismo balón en centro del campo, balón para Moisés. Bascula bien, con tiempo, con pausa. ¿Y qué me dices de Nani, Juan? Es que me encanta este jugador, ¿eh? Me encanta. Tiene una clase presente-futuro del Hércules. Además, siempre tiene mejor sabor cuando el jugador es herculano de nacimiento, y es el caso de Nani. Un chico que lo da todo en el campo y que además puede servir de ejemplo a esas jóvenes promesas de categorías inferiores, demostrando que los sueños están para cumplirlos. Nani, ya podríamos decir que viva leyenda del club. Además, ¿qué incorporación ha hecho? Buscábamos otra vez ese área. Cuidado, peligro. El Hércules buscando penetrar el área, retrocede hacia atrás y ahora sí, balón de nuevo para Borja. Es que está muy cerrado el Atxeneta, sí, atrás en su área, Y hay que tener mucho cuidado con esos balones divididos por alto, o hay que bajarlos cuanto antes porque pueden ser malos para ambos equipos. Además, no debemos confiarnos, porque a pesar de que el claro dominador del partido está siendo el Hércules de Alicante, ya sabes cómo es la segunda división B y cuando menos lo esperas en una de estas contras nos pueden hacer el gol. Por eso es importante seguir manteniendo la concentración, bien organizados. Además, vemos a un Hércules que en todo momento están comunicándose los jugadores entre ellos y eso creo que es muy positivo para el equipo. Sí, estamos viendo un cambio claro, cambio de juego de David Albelda, con un equipo más defensivo que busca las oportunidades en contras, pero mantiene una defensa férrea atrás. En cambio, en el partido contra el Mestalla, este primer encuentro que quedó 2-2, vimos lo contrario, un equipo que salía bien fuerte a buscar la portería contraria. Es que jugar en el estadio José Rico Pérez y contra el Hércules siempre intimida, Juan, siempre genera ese respeto. Cuidado con Atxeneta. Bien cortado ese balón por Moisés. Penalti. Tarjeta amarilla para Moisés, Juan. Sí, muy dudoso, la verdad. Tengo mis dudas. El caso es que el penalti lo ha pitado y vamos a ver si Ismael Falcón puede parar este balón. ¿Quién chuta el penalti? Tengo muchas dudas, Juan, ante este penalti a favor de la Atxeneta Unión Esportiva. Vamos a ver
quién será el lanzador, poniendo toda nuestra esperanza en Don Ismael Falcón, nuestro muro, nuestra muralla. Vamos a por ello. Si no me equivoco, es Alex Chico, capitán de Unión Sportiva Atxeneta. ¿Quién será quien ejecute ese lanzamiento de penalti, Juan? Con todas las ocasiones que estamos creando desde el principio, no me lo puedo creer. Tendremos que ver en repetición esa jugada más de cerca. Pero esto es fútbol y sabes que todo es posible. Bien, se prepara para lanzar con el balón Alex Chico. Y gol del Atxeneta, Unión Sportiva. Gol de Alex Chico de penalti, minuto 28-59, minuto 29. Gol de Atxeneta, Unión Sportiva. La afición herculana levantando a nuestro equipo, claro que sí. Aplaudiendo, gritando, cánticos del Hércules. Escuchan ahora mismo aquí en el Coliseo Blanquiazul. ¡Vamos, Hércules! Sí, al fin y al cabo, el público está viendo que el claro dominador del partido es el Hércules, aunque el resultado no vaya de su lado. Un penalti que, al fin y al cabo, ha pitado el árbitro. Penalti muy dudoso, Juan. Tengo que decirlo. Estoy deseando poder ver esa repetición. Ha sido una jugada un poco confusa. Sí, son penaltis que se tienen que ver varias veces para dar un veredicto claro. Al fin y al cabo, el árbitro lo ha visto así y pues 0-1 para el Atxeneta. Y no nos queda otra que respetarlo, claro que sí. ¡Vamos, Hércules! Nani sacando de banda, buscando crear peligro en el área contraria. ¡Vamos a por ello! Y parece una otra jugada dudosa. Saque de falta a favor de Atxeneta y era el Hércules quien pedía la falta. Falta ocasionada al Toro Acuña, quien se veía atendido en el suelo. Finalmente saque de banda para Atxeneta, buscando sacar en largo. Nani es quien corta. Bueno, está ya Moisés, que estaba como pilar para cubrir a Nani, bien defensivo, de cabeza. Y bueno, hay que seguir adelante. En minuto 30 aún es posible la victoria. No hay que echarse atrás. Hay que seguir buscando, como ha empezado el partido, la portería de Lucas Anaker. Y poco a poco crear ocasiones que signifiquen oportunidades y posibles goles para el Hércules. Hay que seguir, Juan, hay que seguir. Somos el Hércules, buscamos la victoria en este primer partido en casa. Vamos a por ello. Además, estamos viendo también al entrenador visitante, a don David Albelda, muy activo, sin dejar de dar indicaciones a sus jugadores tras este penalti. Ahora es el Hércules quien reclamaba falta. Finalmente, el árbitro está concediendo la falta. Es correcto, al Hércules. Parece que el público se quejaba, entendiendo que era a favor del Atxeneta, pero no, balón para el Hércules, ¡vamos! Bueno, al fin y al cabo, el público busca tarjetas amarillas para el Atxeneta, eso es obvio. Y en algunas jugadas muy dudosas podrían haber sido, pero bueno, no hay que alterarse, hay que seguir firmes y intentar... ¡Qué bien jugado eso! Perdona, Juan, por parte de Jesús Alfaro. Atención, jugada peligrosísima, pedía penalti, estaba reclamando el Hércules. Finalmente falta a favor de la Atxeneta, Unión Sportiva. Escuchamos algunas quejas por parte de la afición. Otra jugada dudosa en el área contraria, Juan. Sí, yo creo que la falta de Acuña. Ha intentado disputar ese balón con el defensa de la Atxeneta, pero al final se ha acabado llevando no solo la pelota, sino la pierna del jugador. Por mi parte, yo creo que está bien pitada esa falta, aunque nos duela, hay que seguir apoyando al Hércules. En minuto 32, 0-1, hay mucho partido por delante. Ya queda menos para el final de la primera parte, pero queda una segunda parte llena de emoción. Así es, Juan. Además, vemos el juego un poco más parado por parte de los nuestros, volviendo a buscar esas ocasiones. Un penalti que claramente ha afectado a los ánimos de los nuestros, ya que hemos sido claros dominadores del partido desde el principio, y un penalti que nadie se esperaba. Además, es que ha sido una jugada, insisto, muy confusa, en la que todos nos estábamos preguntando, insisto, en que habrá que ver esa jugada de cerca, ya que puede condicionar el resto del encuentro. Sí, aquí ha sorprendido, pero bueno, cosas pasadas, no hay que seguir
atendiéndolas, ahora vemos como córner a favor de la Cheneta. Sí, también Nani lo reclama como saque de puerta. Y quejándose, un jugador, como comentábamos, con mucha casta, con mucha personalidad, aceptando esa decisión y ya preparando ese saque de esquina. Vamos, si de aquí pudiéramos sacar una contra, Juan, con esa rapidez de Toro Acuña y Jesús Alfaro, quien están jugando realmente bien. Muy bien despejado por parte del Hércules. Balón en los pies de Borja, ejecutando presión a Cheneta. Exacto. Sobre Borja, y finalmente falta a favor del Hércules. Aquí vemos claramente lo que busca Albelda, la presión al hombro. Necesitan parar esos contraataques del Hércules, como sea, y mejor hacer falta a que se te vaya el jugador. Correcto, a veces, y más cuando estamos tan cerca. Ahora tenemos... Sí, falta a favor del Hércules, falta hecha la Toro Acuña. Y la afición pidiendo tarjeta, ¿verdad? Es de lo que se están quejando, Juan. Sí, al fin y al cabo, todas las faltas se viven con demasiado... Atención, porque va... Se echa la mano al bolsillo el árbitro, ¿eh? Juan, se echa la mano al bolsillo. No. No, no va a sacar amarilla por mover ese balón, al fin y al cabo... Estaba sacando el spray... Va a marcar el punto por donde va a tener que salir esa pelota y donde se tiene que colocar la barrera. Qué susto, Juan, cuando le he visto echarse la mano. Don Luis Fernando Collado López, árbitro principal, pitando este primer partido en el estadio José Rico Pérez. ¡Vamos, Hércules! Además, está demostrando muy bien las jugadas aéreas, varias jugadas ensayadas estamos viendo, y creo que está demostrando muy buen juego aéreo el Hércules de Alicante. Estos balones colgados tienen que ser una clara forma de ataque del Club Blanquiazul. Ahí tenemos a la afición animando ese saque. ¡Uy! Muy bien sacada esa falta. Finalmente es Lucas Anáquer quien despeja el balón. Tendremos nuevo saque de esquina a favor del Hércules de Alicante. Es Jesús Alfaro quien va a ejecutar el saque. De nuevo parece jugada ensayada entre Jesús Alfaro y Borja, los dos en el saque de esquina. Y es Borja quien ejecuta ese saque. Y otro córner, estamos viendo cómo las ocasiones todas vienen de balones parados o colgados, que son muy peligrosos para el Hércules, porque tenemos a gente como el Toro Acuña que puede rematar esos balones perfectamente. Y todos ellos con peligro, además, varios jugadores muy altos en las filas del Hércules de Alicante, muy bien organizados en el juego aéreo. Ahí tenemos colgando ese balón, qué pena, no pudo llegar, es Borja, si no me equivoco, no, Borja, tenemos de nuevo jugador del Hércules tendido en el suelo y también jugador de la Cheneta Unión Esportiva tendido en el juego, parece que hay algo de confusión. Ese balón que ha intentado colgar el Hércules le ha dado mal al jugador de la Cheneta y al final acaba el balón en el saque de esquina. Nuevo saque de esquina a favor del Hércules de Alicante. Aquí es donde podemos encontrar ese empate. Minuto 36, casi 37 de la primera parte. En este encuentro igualado, claramente dominado por el Hércules de Alicante. 0-1 a favor de Cheneta Unión Esportiva con ese penalti inesperado por parte de todos. Y ahora sí buscamos... Nueva jugada ensayada entre Jesús Alfaro y Borja. Saque de esquina. Y es Cheneta quien de nuevo despeja. Balón para el Hércules, aún en zona de peligro. Es David Sánchez quien colgaba. Jugada muy peligrosa. Aplausos de la afición a esa jugada del Hércules, quien claramente está demostrando ser superior. El Toro Acuña llama a David Sánchez para que ejerza la presión ante la salida de la Cheneta para intentar controlar esa salida de juego del conjunto visitante. Y por ahora, ¿qué podemos decir? El Hércules claramente dominador del partido. Una Cheneta que no encuentra su juego, pero que le ha servido este penalti para adelantarse en el marcador. Tratando de mantener a Cheneta Unión Esportiva esa ventaja de un solo gol.
Y el Hércules buscando ese empate con muchísimas jugadas aéreas, con una clara coordinación por parte de los nuestros en el juego aéreo y hablando entre los jugadores durante todo el partido. De nuevo contraataque a favor del Hércules. Ahí tenemos a Mollita solo contra el mundo y a Zeneta bien cortado por parte del equipo visitante, pero no nos rendimos de nuevo. Balón para Tano, aplausos de la afición al buen juego de los jugadores del Hércules de Alicante, Club de Fútbol Nani por banda izquierda. Ahora es Borja quien está buscando a David Sánchez, con tres jugadores de la Atxeneta Unió Esportiva tapándole, una Atxeneta que claramente está mostrándose muy fuerte defensivo, tratando de que esos balones no puedan llegar. Supongo que David Albelda tendrá una conversación con sus jugadores para tratar de corregir esos fallos aéreos, ya que con mucha facilidad el Hércules está llegando cinco córners, si no me equivoco, Juan, a favor del Hércules. Sí. Y además, un caso importante ha sido el movimiento de Mollita ante un centro del campo de la Atxeneta que parecía vacío totalmente. Él ha dejado un hueco entre líneas perfecto para que basculara con el balón, aunque finalmente ese pase al Faro no ha sido el mejor. Pero estamos viendo cómo las triangulaciones del Hércules están surtiendo efecto, están llegando al área y aunque no llegan a hacer el remate, el peligro de rondar por el área rival está ahí. Poco más de 5 minutos para que termine esta primera parte de juego. Balón en posesión del Hércules, saque de banda para Nani, cambiando la orientación. Buscaba a Toro Acuña y ahora es Borja quien le cede el balón a Nani. De nuevo saque de banda a favor del Hércules. Vemos que cada uno de los jugadores del Hércules, en cuanto tiene la posesión del balón, tiene a entre 2 y 3 jugadores del equipo visitante ejerciendo presión, ¿eh? Efectivamente, al fin y al cabo eso es lo que Albelda les ha planteado a su equipo, una presión al hombro de 2 o 3 personas para evitar esos balones disputados en el campo de la Atxeneta. Y muy pícaro nuestro Hércules de Alicante, quien está jugando, buscando sacar esas faltas rápidas, buscando jugar con la sorpresa. Buscaba ahora Javi Serra, estaba buscando crear peligro en el área del Hércules, bien cortado por parte del Hércules de Alicante, Club de Fútbol. De nuevo saque de banda a favor del Hércules, Raúl Ruiz. Ha habido una descoordinación de la defensa de la Atxeneta que tiene que aprovechar el Hércules. Ahora mismo están teniendo algunos fallos defensivos que se tienen que aprovechar. No suele ceder estos fallos el conjunto taronja y por una vez que los tenemos, el equipo tiene que dar un paso al frente e intentar conseguir esos desvíos de la defensa y conseguir rematar, aunque sea a puerta. Principalmente es necesario rematar a puerta, no solo crear el peligro alrededor del área rival. Es correcto, Juan, y además un Hércules que lo lleva demostrando desde el principio del partido con esos tiros peligrosos, por ejemplo, de Mollita, quien ejecutó una jugada muy peligrosa, y además un Hércules que está sabiendo sacar una lectura muy correcta de las debilidades del rival, buscando ese juego aéreo, crear ese peligro por banda. Estábamos cerca de conseguir otro centro a la olla, pero en este caso sale fuera de banda. Balón para el equipo visitante. Sí, hay que intentar buscar las espaldas del rival. Nunca es fácil en cualquier equipo de futbolistas que son profesionales. Siempre se intentan corregir esos fallos y el Atxeneta es un equipo bastante bien compuesto con jugadores con experiencia. Aún así, tienen una hueso central que se mantiene respecto a la temporada en tercera división y eso le da un apoyo de ser un equipo que ya se conoce, que está firme con esas pequeñas actualizaciones de jugadores como Javi Serra, que procede de la Castellón, pero al fin y al cabo son jugadores que se conocen, que tienen muy buen trato con el balón, saben cómo juega cada uno y eso es un punto a favor del equipo visitante. Es correcto, Juan, creando de nuevo a Atxeneta en el área del Hércules, muy bien cortado por parte del Hércules de Alicante.
Balón fuera de peligro. Y es correcto, como bien decías, Juan. Además, si el equipo visitante consiguiera una victoria en el estadio José Rico Pérez, es algo que les daría muchísima confianza y muchísimo ánimo de cara a los siguientes encuentros. Saque de banda a favor del Hércules, retrocediendo atrás. Cambio de orientación. Balón para Moisés. Es Nani en banda izquierda, buscando ese hueco. Retrocediendo de nuevo, balón para Moisés. Al fin y al cabo, la defensa del Hércules está buscando apoyos que no encuentran, porque el Acheneta está bien sólido dentro del campo. Aún así, hay que buscar esos pequeños espacios, tocar el balón hasta que se vayan creando. Es correcto, de nuevo por la banda. Estábamos buscando de nuevo. Ahora sí, saque de banda de nuevo a favor del Hércules, ejecutando esos saques en rápidos, buscando la sorpresa. Muy buen pase al hueco de Jesús Alfaro, buscando ese centro. ¡Peligro! ¡Uy, qué cerca estuvo, Juan! ¡Qué cerca estuvo ese cabezazo de Borja! Por un momento vi al portero de la Cheneta que se complicaba al salir en busca de esa pelota que cabeceó Borja a la perfección, pero la atajó sin problemas. Claro acierto de Borja al golpear ese balón, pero que no ha podido ser el empate a uno. Un poquito más de fuerza hubiera venido genial para conseguir ese empate y nos hubiéramos ido al descanso con 1-1, desgraciadamente 0-1 a favor de la Cheneta Unión Sportiva. Minuto 44, tendremos que ver cuánto es el tiempo añadido en esta primera parte, Juan. Alex Chico se queja de una posible falta, está renqueante, veremos si no es ningún problema físico para él. Y tenemos falta a favor de la Cheneta Unión Sportiva, tarjeta amarilla para el Tor Acuña. Ha intentado llegar a esa pelota, pero no ha conseguido dar al balón. Al fin y al cabo, le ha tenido que doler. Yo creo que falta clara y tarjeta amarilla también clara. Además, podemos ver al cuerpo sanitario, quien va a atender jugador de la Cheneta Unión Sportiva tendido en el suelo. 0-1 a favor del equipo visitante. Es correcto, tarjeta amarilla para Toro Acuña. Dos tarjetas amarillas para el Hércules, recordamos, Toro Acuña y Moisés. Algo que tendremos que ver si más adelante en el partido don David Cubillo lo tiene en cuenta a la hora de realizar esos cambios. Parece que se va a retomar de nuevo el juego y será Lucas Anaker, portero de Unión Sportiva Acheneta, quien sacará esta falta. Jugadores arriba, está pidiendo que suban los suyos hacia arriba en un saque largo. Directamente sale por fuera de banda Nani, sacando de nuevo rápidamente. Un Hércules que está sacando muy rápido y jugando muy rápido, tanto saques de banda como falta, sin perder absolutamente un solo segundo de tiempo. Muy buena actitud del Hércules, que no corresponde con el marcador actual, ya que está siendo claro dominador del partido. Solo tenemos que ver las ocasiones de peligro creadas por parte del Hércules y por parte de la Cheneta Unión Sportiva, Juan. Sí, ahora están buscando el balón en largo, ya estamos en el descuento y estas jugadas no se tienen que perder. Y fin de esta primera parte, 0-1 a favor de Acheneta Unión Sportiva, gol de penalti por parte del capitán del equipo visitante número 9, Alex Chico. Jugadores a vestuarios, y recordaros que tenemos muchas novedades, contenido adicional a través del streaming del Hércules de Alicante Club de Fútbol, entrevistas con protagonistas, contenido adicional y mucho más. Buscando ese empate en la segunda parte, vamos, Juan, que aún podemos ganar este partido, ¡claro que sí! Sí, confiamos en que el equipo en esta segunda parte se vea reforzado. David Cubillo dejará algunas tuercas preparadas para que en esta segunda parte salga el equipo a por todas y a conseguir esa victoria.
Y recordando para todos aquellos que se encuentren dentro del campo y nos estén escuchando, importante respetar y mantener esas medidas sanitarias, un comportamiento ejemplar, como decíamos al principio, respetar esa distancia de seguridad, y es obligatorio mantener la mascarilla puesta durante todo el encuentro, Juan. Sí, al fin y al cabo las medidas sanitarias son muy importantes de cara a mantener esa seguridad y ese buen estar dentro del campo. Ya estamos viendo cómo el equipo está bien planteado también dentro de los vestuarios, tienen su propio protocolo y todos, en fin, reman en un conjunto a favor para que todo salga a la perfección. Y también recordar que el nuevo sponsor del Hércules, Kappa, tiene un montón de merchandising adicional, aparte de las camisetas del equipo. Es la parte buena de esta marca italiana de gran prestigio, que ha cedido nuevo material como balones, llaveros, tazas, incluso mascarillas del Hércules para lucir al equipo en todo momento. También de paso anunciar la semana que viene el encuentro contra el Valencia Mestalla en el campo del filial del conjunto valenciano, que vais a poder disfrutar también aquí en el streaming oficial del club alicantino. Un partido que se avecina muy importante para equipos, una Valencia Mestalla que ha vuelto a empatar en esta jornada y que busca su primera victoria en esta temporada tan atípica para todos los equipos. Y hay que recordar también que los tres primeros clasificarían para la nueva segunda B Pro y además entrarían en la lucha por el ascenso a segunda división, un ascenso que el Hércules siempre se marca como objetivo y es algo que todos los aficionados esperan de un club tan glorioso como el conjunto alicantino.
Y arranca la segunda parte de este partido que enfrenta el Hércules frente a la Atxeneta. Ya estamos viendo cómo el equipo está enfocado arriba, buscando cortar el avance de la Atxeneta. Y los Tarongas, por ahora, con la victoria en el marcador, están viendo cómo su juego está reducido por el conjunto blanquiazul. Y saque de puerta a favor del Hércules de Alicante. Ismael Falcón de nuevo sacando rápido. Vamos Hércules, vamos buscando ese empate. Primer encuentro en casa después de mucho tiempo. Se nos ha hecho eterno. Y vamos a crear esas ocasiones de peligro. Juan, vamos a por ese gol que nos llegue pronto. Esperemos que ese gol llegue pronto. Los balones colgados del Hércules de Alicante están creando peligro, pero no lo suficiente como para amenazar de todo la portería de Lucas Anáquer. Y de nuevo, falta a favor del Hércules, de nuevo saque rápido. Además están, como decíamos, manteniendo un grado de intensidad muy superior al equipo visitante. De nuevo, saque de banda a favor del Hércules. Y ya podemos ver a varios jugadores en línea de banda calentando. Podemos ver a tres jugadores ahora mismo. Ha puesto Don David Cubillo a calentar, lo que significa que podremos ver esos primeros cambios de manera inminente. Sí, calientan a Manu Garrido, John Erice y Manny Rodríguez. ¿A quién sacarías, Juan? Teniendo en cuenta cómo va el partido, yo metería a una Manu Garrido que dé mayor peso a la delantera del conjunto blanquiazul, y quizá un John Erice que pueda controlar los tiempos en el centro de campo. Y ahí podemos escuchar esas quejas por parte de la afición solicitando la tarjeta amarilla para el jugador del equipo contrario. Y aprovechamos para recordar también que podréis disfrutar de todos y cada uno de los partidos del Hércules de Alicante en formato streaming, todos los partidos que se jueguen en casa, aquí en nuestro hogar, el Estadio José Rico Pérez, cerca balón. Rozando la línea de gol, de nuevo saque de banda a favor del Hércules. Y como te decía Juan, los partidos que podremos ver en streaming, los que jugaremos aquí en nuestro hogar, en el Estadio José Rico Pérez. Todos los partidos en casa, en streaming. Además, recordamos a todos los herculanos que aún pueden hacerse con su carnet de compromiso. Un carnet de compromiso al cambio sería el abono en esta nueva normalidad, con una infinidad de ventajas.
Sí, son muchos los herculanos que ya han adquirido este carnet compromiso, que sigue a la disposición de los que aún no se hayan hecho con él y que acercará el Hércules a los aficionados. Es correcto, Juan, y ya vemos también en línea de banda varios jugadores de la Atzeneta Unión Esportiva también calentando. Supongo que en pocos minutos podremos estar ya viendo esos primeros cambios. De nuevo, juego parado. Además, hay que recordar esta nueva norma de posibilidad de 5 cambios que ayudará a aliviar el juego de estos primeros partidos con más cansancio por la menor asiduidad a estar jugando partidos oficiales, que el cansancio está ahí y eso no se puede remediar nunca. Un Hércules muy intenso en esta segunda parte también a nivel físico. Veíamos esa falta ocasionada por Raúl Ruiz. Balón para Unión Esportiva Atzeneta. Recordar también que después tendremos un postpartido con entrevistas a los jugadores principales del encuentro y del que podemos seguir justo después con las ruedas de prensa de los entrenadores en directo. Rueda de prensa en directo, entrevistas con protagonistas, todo esto y mucho más en esta nueva normalidad, en el streaming del Hércules. Además, una de las cosas curiosas es que podemos escuchar, ¿no? Como igual que los partidos de primera división, al haber tan poco público, podemos escuchar la comunicación entre jugadores, cómo se van hablando, y podemos ver a Ismael Falcón, capitán, quien no deja de dar órdenes durante todo el encuentro, reorganizando a sus jugadores. También destacar, Juan, que queda preciosa esa nueva equipación a pie de campo, ¿eh? No había tenido el gusto de verla aún a pie de campo en el césped y la verdad que queda realmente bonita. Sí, nos habíamos acostumbrado a ver al equipo de amarillo en los partidos de pretemporada y verlos de blanquiazul con esta nueva camiseta. Dan ganas de ver más partidos de este equipo y por qué no decir también que esta camiseta ha sido elegida gracias a los abonados que han tenido la oportunidad de votar por su favorita. Que aún tiene más valor si cabe esta camiseta seleccionada por la afición del Hércules de Alicante Club de Fútbol. La podéis adquirir en la tienda oficial en las inmediaciones del estadio, tienda también abierta en los días de partido. Importante respetar esas medidas de prevención sanitaria y de nuevo tenemos a Borja y Jesús Alfaro hablando entre ellos para buscar ese peligro. Las jugadas ensayadas a juego aéreo están siendo ejecutadas en todo momento por los dos, buscando engañar al equipo contrario. Balón colgado al área de nuevo. Ha sido un balón colgado al segundo palo, muy difícil para llegar el Hércules y además, por si cabe, ha pitado fuera de juego, jugada no válida. La contra la tiene la Atzeneta. Peligro dentro del área del Hércules que consigue sacarla sin ningún problema. El conjunto herculano puede formar la contra, pero se anticipa a la perfección José Manuel.
peligro para el Hércules. David Sánchez la deja para Borja, que centra, pero corta a la perfección la defensa de la Cheneta. Balón de esquina para el conjunto herculano. Mientras vemos que se va preparando ya Manu Garrido en la banda, ya con la camiseta puesta, a punto de salir al terreno de juego. Veremos quién es el jugador seleccionado, y es David Sánchez. David Sánchez, que ha tenido la primera temporada, una primera pretemporada muy buena en el Hércules. Muchas ganas de ver a Manu Garrido, ex del Leganés, quien debutó en Primera División justamente frente al Real Madrid, y que ha dado mucho de qué hablar su fichaje por el conjunto herculano. Ahí vemos, de hecho, su primera aparición. Y un público que sigue intentando animar al Hércules, un Hércules que busca el empate en minuto 57. Hércules 1, Azzeneta 0. Sigue el Hércules, el público aplaude, balón para la banda derecha. Raúl Ruiz intenta colgarla, decide encontrar a Alfaro. Alfaro, presionado por dos jugadores, decide dejarla atrás para Kevin Apin, que este sí que centra. Sacó de puños de nuevo Lucas Anaker. Minuto 57 de partido, a punto de llegar al 58. Un Hércules que no deja de apretar. De nuevo saque de esquina a favor del Hércules de Alicante. Y no sé tú, Pablo, pero yo ya he perdido la cuenta de cuántos saques de esquina ha tenido el conjunto herculano. Pues yo creo que también, si no han sido 8, no ha sido ninguno. No encuentra en jugada por la presión que está ejerciendo la Cheneta, pero aún así Nani se consigue recomponer. Un balón para la banda izquierda, donde se han cambiado las posiciones Raúl y Nani. Es correcto, con este nuevo cambio, con Manu Garrido, un auténtico muro que acaba de saltar al campo, y además una afición ejemplar empujando a los nuestros, aplaudiendo todas y cada una de sus jugadas, tratando de animar y alentar a los jugadores para encontrar ese empate. Siempre es un plus que el público esté en el estadio. Esta vez solo han sido 1,000 personas las afortunadas de poder disfrutar del Hércules en el Rico Pérez, pero estas 1,000 personas se hacen oír como si fuese el aforo completo. Es correcto, Juan, la verdad que se están haciendo escuchar y nuestros jugadores lo están notando. Ahora mismo 4 jugadores del Hércules en línea de banda calentando. Recordamos que son 5 cambios los que se pueden ejecutar en este nuevo formato. ¡Ey! ¡Penalti! ¡Penalti! Y tenemos penalti a favor del Hércules. Un penalti claro a favor del Hércules. Una Acuña que se ha quedado trastabillado y aprovecha David Cubillo para dar instrucciones a espera de ver qué sucede con este penalti y si se convierte en el 1-1 a favor del conjunto herculano. Además, un penalti con tarjeta amarilla para José Manuel, el número 16 de la Cheneta. Un José Manuel que está condicionado con esa tarjeta amarilla y tendrá que tener más cuidado en sus entradas futuras. Mientras, ya vemos cómo el Hércules se prepara para tirar este penalti.
Se preparará. ¡Al palo! ¡No puede ser! ¡Al palo el disparo de Mollita! No ha tenido la suerte el Hércules. Sigue el 0-1. Pero los ánimos crecen porque una oportunidad así da vitalidad al equipo. Además, tarjeta amarilla para el portero Lucas Anaker. Las pérdidas de tiempo se cargan con tarjeta amarilla. Un tiempo que no se puede escapar al Hércules. Minuto 62 de partido. Y sigue el 0-1 con la victoria del club visitante. Esta oportunidad Alfaro la deja para Ma. Sin problemas no llegó Acuña, así que llegó el guardameta de la Txeneta. Estaban a Manu Garrido y Acuña esperando ese balón, pero se fue muy largo. Balón para la Txeneta. Y hay cambio en las filas del conjunto visitante. Se retira con el número 9, el goleador Alex Chico, y entra en su lugar con el 19, Carlos Esteve. Balón en largo buscando la cabeza de Acuña y evitando la presión rival. Pero hay falta a favor de la Txeneta, falta sobre Miguel Nemesio. Peligro para el Hércules, Alfaro la deja para Manu Garrido, ¡paró! ¡Qué parada ha sacado Lucas Anaker! ¡Vaya estirada! ¡Qué paradón! Yo ya lo había visto dentro, Juan, ya estaba cantando ese gol. Aquí vemos la entrada de Manu Garrido, que no ha sido simplemente un cambio posicional, ha sido más bien un cambio en busca de un ataque claro para el Hércules. Un Hércules que no se duerme ni se deja intimidar tras ese penalti fallado por parte de Mollita. Hércules creando peligro en todo momento, buscando el área rival. Y de nuevo, saque a favor del Hércules. Aplausos. En el estadio, José Rico Pérez, preguntabas que cuántos saques de esquina llevábamos, Juan. Exacto. Pues si no has perdido la cuenta, ahora soy yo el que la ha perdido. Un partido
con muchísimos saques de esquina, y todos ellos orquestados por dos jugadores en concreto, Don Jesús Alfaro y Borja. Y ese disparo... Atención, ha apoyado mal el pie el Héctor Acuña y tiene molestias, hay que tener cuidado, a ver si no va a más. Están pidiendo las asistencias y efectivamente... Hemos visto cómo una confusión en la defensa de la Cheneta ha provocado esa posibilidad de chute por parte del Hércules de Alicante, que al final se ha quedado en un saque de esquina, mientras que sale atendido el Héctor Acuña y el público aplaude. Atención a esta posible ocasión del Hércules de Alicante. Cuelgan el balón, despeja la Cheneta. Balón que recupera fácilmente el Hércules en un saque de banda que saca rápido Jesús Alfaro. Alivia el juego el conjunto herculano, vuelta a empezar por la banda izquierda y saque de banda de nuevo. Habíamos visto antes que por esa banda izquierda ha surgido efecto la triangulación entre Kevin Napín y Borja. Falta sobre Manu Garrido que no pita el árbitro, contra para el Acheneta que nutre... Falta para el Hércules de Alicante. Lo que iba a comentar es que la contra de la Cheneta siempre está bien atajada por la defensa del Hércules, que sigue firme y no se hace derrogar. Cuando ahora vamos a ver un cambio en las filas de la Cheneta. Se retira con el 7 el goleador de la jornada pasada, Javi Serra, y entra en su lugar con el 11 Javi García. Uno, Javi Serra, que se toma su tiempo para salir del terreno de juego y que hoy no ha tenido ese protagonismo que tuvo en la pasada jornada frente a la Valencia Mestalla. Manu colgado, atención, Manu. Se queda la lona. ¡Qué barullo! Pero al final Luis Anaquere está prodigioso sacando ese balón a saque de esquina. El Hércules está achichando la portería de la Cheneta. Tiene que seguir así en la defensa. Visitante está algo perdida y fruto de esto puede venir el gol. Cuelga Raúl Ruiz de forma defectuosa, intenta salir la Cheneta, pero ese balón en largo lleva a Kevin Apin. Y vuelve a aplaudir el Rico Pérez, atención, un fallo de Nani que no se puede repetir. Atención al 20 de la Cheneta, Cristian Albert,
que está siendo el que lanza al equipo visitante a hacer esas contras, que están surtiendo algún efecto en el equipo de David Albelda. Miguel Nemesio se prepara para sacar ese saque de esquina, un saque de esquina para el que el conjunto visitante ha puesto todos los jugadores en el campo contrario. Minuto 72 de partido, 0-1 con una infinidad de ocasiones por parte del Hércules. Falta clara a favor del Hércules, parece que se echa la mano al bolsillo y tenemos tarjeta amarilla. Sí, el ambiente está muy caldeado, muchos, tanto de un equipo como el otro, intentan recriminar al árbitro. Estamos viendo cómo Miguel Nevesio se ha llevado una cartulina amarilla que el conjunto valenciano ha reclamado como demasiado exigente, y estamos viendo cómo las entradas, el árbitro está pagándolas muy caro. Atención con la contra de la Tzeneta. Nada, parece que el Hércules se reconstruye en defensa y Moisés decide pasar atrás para Falcón. Falcón en largo, despejando esa posibilidad de contra para la Tzeneta. Mientras que se prepara en la línea Buena Casa. Veremos por quién sale. Yo creo que será por Mollita. No está muy acertado. ¡Atención, Héctor Acuña! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Llegó el Toro! ¡Llegó Acuña! ¡Tremendo chicharrazo! ¿Quién si no lo iba a meter? ¡Acuña empata el partido! El equipo sube, celebra. El público está contento. Aplauden. Porque sí, el Toro Acuña empata el partido. Si necesitamos a alguien que sacase al equipo de esta derrota, ese es el 22, ese es el Toro, ese es Acuña. Y precisamente es el cambio seleccionado por David Cubillo para que dé entrada a Sergio Buenacasa. Todo el público en pie, ovación al que ha salido, ovación al Toro Acuña. Y es que se merece todas las ovaciones posibles. Ya parece que hay más ánimos. El Hércules busca la presión, una presión que decide sortear la Tzeneta con un balón arriba, que al fin y al cabo es como mejor se está sintiendo el equipo de Albelda. Peligro, atención para Héctor Fernández, se va solo, puede chutar, se trastabilla, falta peligrosa a favor de la Tzeneta y es tarjeta amarilla. Una falta peligrosa a favor del conjunto visitante, que ya vimos cómo en la pasada jornada Javi Serra sabía chutar de forma magistral. Qué pena para ellos que estén en el banquillo.
Vemos cómo el árbitro recoloca esa barrera y con el spray. Una oportunidad muy peligrosa para el Atxeneta, Pablo. Muy importante mantener ese marcador buscando. Aún queda tiempo más que suficiente para poder hacer otro gol y alzarnos con esa victoria más que merecida por el juego del Hércules. Ese disparo de Cristian Albert que ha atajado con la cabeza Kevin Apina. Saque de esquina para el conjunto rival. Vaya golazo, por cierto, Juan, el del Toro Acuña, ¿eh? Increíble. Muy bonito, que caracteriza además su forma de jugar, su casta y su garra. Error de José Manuel, que da un saque de banda para el Hércules muy peligroso en campo contrario. Y de nuevo falta a favor del equipo visitante, un Hércules muy activo después de este gol del Toro Acuña. Sí, lo que hace un gol es que reactiva el equipo o lo sube arriba para buscar esa ventaja que le dé un segundo gol. Aún así, la Atxeneta sigue bien plantado en la defensa y está poniendo las cosas muy difíciles a la delantera del Hércules. Cierto, un equipo que lo está dando todo encima del campo, poniendo en serios apuros al Hércules de Alicante, que claramente está siendo superior durante todo el encuentro. Al fin y al cabo, la superioridad no lo es todo. También vale la efectividad. Hemos visto pocas acciones de ataque de la Atxeneta y aún así ese penalti ha sido suficiente para poner un gol en su casillero. Ahora 1-1 y esperar que el Hércules sea más eficiente en estos 10 minutos que quedan para el final. Es correcto, Juan. Un Hércules que tiene contra las cuerdas a la Atxeneta Unión Esportiva durante todo el partido. Ya se prepara un cambio en el Hércules, se está poniendo la camiseta John Erice, ese jugador que estaba en las quinielas de mucha gente para salir titular después de las declaraciones de García Cubillo, que avisó de que estaba en muy buena forma a pesar de salir de esa lesión. Y atención, porque tenemos una acción favorable al Hércules. Peligro para Borja Martínez, puedes entrar y es córner, otro córner para el Hércules. Son ya muchos córners para el Hércules, hay que buscar ese córner que dé la victoria o el adelanto en el marcador. Esta vez lo deciden jugar en corto entre Borja y Alfaro. Peligro, se cuelga el balón, sigue peinado, decide sacarla, se complicó la defensa de nuevo, otro saque de esquina. La intentó colgar Alfaro, pero de nuevo la defensa de la Atxeneta está providencial, sacando ese balón de nuevo a un saque de esquina. El Hércules, que domina claramente los saques de esquina, pero no parecen crear mucho peligro con ellos, decide sacar en corno de nuevo Borja para Alfaro. Este nuevo para Borja, ¡atención! Se marchó desviado.
Y ya está el cambio, se retira Jesús Alfaro para dar entrada a uno John Erice, que la afición tenía muchas ganas de ver sobre el terreno de juego. Tres cambios del Hércules, dotados para darle mayor profundidad al equipo, buscando la portería de Lucas Anaker y en pro de conseguir ese segundo tanto que signifique la ventaja para el conjunto alicantino. Y de momento estamos viendo un Falcón más tranquilo. En esta segunda parte apenas ha llegado el conjunto visitante a su portería, más allá de una falta que ha despejado Kevin Apin. Y bueno, está claro que la eficiencia de la Cheneta es evidente. Con apenas dos tiros han conseguido un gol de penalti, eso sí. Primera aparición de John Erice poniendo ese balón largo que no llegó a coger Borja. Saque de puerta para el Atzeneta. Y atención porque se prepara un doble cambio en el conjunto visitante. Sergio Martínez por Paco Sáez, una de las dos cambios que hace David Albelda. Y el segundo hombre en entrar será Cristian Gutiérrez. Providencial a Kevin Apin intentando cortar por el suelo esa pelota. Al final se ha hecho daño en la pierna izquierda. Balón para el Hércules en falta.
peligro para Buenacasa, centra y otro desbarajuste defensivo que acaba en saque de esquina para el Hércules. Ahí lo tenemos, Juan, minuto 87 de partido, cerca de llegar al final de este encuentro. El Hércules buscando ese gol que le dé la victoria en casa, algo que nos daría mucha de confianza de cara al siguiente encuentro que jugaremos contra Valencia Mestalla en Ciudad de Paterna. Desde el Hércules de Alicante, Club de Fútbol, aprovechamos para agradecer a todos esos aficionados que nos están siguiendo durante este primer partido en streaming y recordando que podréis disfrutar de todos los partidos en casa vía streaming. Juego un poco más parado, ¿verdad, Juan? En este minuto 88 parece que la Cheneta Unión Esportiva ha decidido no arriesgarse y parece que buscan mantener ese empate. Sí, estamos viendo cómo los jugadores empiezan a notar ese cansancio de no haber jugado partido profesional durante mucho tiempo y estamos viendo un juego más estático entre ambos equipos con balones colgados por parte del Hércules. Y tarjeta amarilla para Manu Garrido. Aficionados que están siguiendo el streaming vía online, que al finalizar el encuentro podremos disfrutar de entrevistas con protagonistas, además de la propia rueda de prensa, algo inédito hasta el momento. También dar las gracias a los aficionados que han colocado al Hércules de Alicante como uno de los equipos con más interacciones en redes sociales de toda la segunda B. Actualmente están en el ranking como cuarto club con más interacciones, con más engagement en redes sociales de toda la segunda división B. Es correcto, Juan, algo que demuestra la gran afición que tenemos y la masa social. ¡Se viene en peligro! ¡Cuidado, cuidado, ¡Adiós! Juan! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 del Hércules! Ese despiste del guardameta Lucas Anacar por aprovechar y meter el segundo gol. Sube al marcador Hércules 2, Azeneta 1. La afición levantada, aplaudiendo el derroche que el número 12 del Hércules, Manu Garrido, ha puesto en esa intención por no perder la oportunidad de intentar atajar ese balón que tenía el guardameta y finalmente ha servido para colocar el segundo gol en el marcador. El Hércules está ya resplandeciente, ya buscan el tercero. Manu Garrido, bien cortado por parte de la Zeneta. Y vuelta a empezar para el conjunto visitante. Bueno, bueno, vaya sorpresa, Juan, vaya golazo de Manu Garrido, recién entrado al campo. Además, acababa de recibir una tarjeta amarilla. 2-1 a favor del Hércules. La afición coreando el nombre de nuestro equipo que se viene arriba de nuevo. ¡Qué manera de terminar el encuentro, Juan! Ha sido fallo claro del portero del equipo contrario, Lucas Anacker, y un Manu Garrido que no ha dudado en ejecutar ese gol que luego veremos además en la repetición.
Ahí vemos a los jugadores del Hércules animándose unos a otros, comunicando, hablando, tratando de mantener ese gol que nos da ventaja 2-1, minuto 90, 4 minutos de tiempo añadido. Falta a favor del Hércules, el público aplaude a el equipo que en estos últimos compases del partido se ha puesto por delante con ese gol del gato, del depredador Manu Garrido, que ha visto esa posibilidad de meter el segundo tanto que da la victoria momentánea al Hércules, Pablo. Victoria momentánea que esperemos que sea esa victoria final, minuto 90, ya mirando el reloj, deseando que termine este encuentro que nos dará muchísima confianza de cara al siguiente partido que jugaremos la semana que viene contra Valencia Mestalla en Ciudad de Paterna. Juego parado por una defensa de la Cheneta tendido sobre el terreno de juego. El árbitro no ha visto nada punible. Balón para el Hércules. Devuelve la pelota. El público aplaude. Se va acabando el tiempo del partido. El Azeneta que debe buscar el empate, pero no hay tiempo para más. Victoria del Hércules de Alicante, Pablo. Y final del partido, Juan. Qué manera de empezar en casa. Qué felicidad, público en pie aplaudiendo a nuestros jugadores. 2-1 a favor del Hércules de Alicante. Goles de Toro Acuña y Manu Garrido. Y recordar que nadie se marche del streaming, ya que a continuación podremos disfrutar de entrevistas con protagonistas, además de la propia rueda de prensa. Primer partido en casa, primera victoria del Hércules de Alicante. Ahí vemos a los jugadores marchándose contentos al vestuario. 2-1 a favor del Hércules de Alicante. Y a continuación, en breves momentos, conectaremos a pie de campo para realizar esas entrevistas a los protagonistas para seguidamente retransmitir en directo la rueda de prensa. Y agradeciendo de nuevo el comportamiento ejemplar por parte de nuestra afición en esta nueva normalidad.
Y parece que va a ser Manu Garrido, el jugador del Hércules de Alicante, quien va a ser entrevistado a pie de campo en breves instantes. Ya le vemos preparado con uno de los miembros del club, listos para comenzar esas entrevistas a pie de campo. Debe de estar muy contento por ese primer gol. Y ahora sí, vamos a dar paso a entrevista a pie de campo con Manu Garrido. Estamos aquí con Manu Garrido, goleador del Hércules de Alicante. Manu, enhorabuena por este gol. Muchas gracias, la verdad, ha sido muy, muy complicado, muy sufrido. Para los que hayan visto el partido lo habrán visto, pero hemos ganado 2-1 el objetivo ya por los siguientes más 3. El gol ha venido en un momento complicado para el Hércules, a punto de acabar este partido. ¿Esto da alas de cara a esta temporada? Sí, la verdad es que nos da alas, pero no solo el gol, sino la recompensa, el trabajo que hemos hecho. Nos hemos esforzado mucho para conseguir este partido. Hemos hecho mucho más que el rival y creo que nos lo hemos merecido todos. Personalmente has estado como un gato, un depredador, para ver esa oportunidad y conseguir ese segundo tanto que da la victoria al Hércules de Alicante. Sí, la verdad que sí. Siempre hay que estar atento a todo lo que pueda pasar. He fallado dos, pero con insistencia y con trabajo he conseguido meter mi gol y lo importante es que haya ayudado al equipo con la victoria.
Y bueno, la semana que viene el Valencia-Mestalla, un equipo muy complicado, lleva 2 empates, pero está mostrando un fútbol muy directo. Bueno, habrá que lucharlo, habrá que trabajar como hemos trabajado hoy, habrá que pelear, que somos el Hércules y con todo lo podemos. Bueno, pues hasta aquí las declaraciones de Manu Garrido, devuelvo la conexión a Pablo Barceló.
profesionalmente, has estado como un gato, un... Hola, hola, hola. ¿Va? ¿Seguro? Hola, hola, hola. Tiene estas cosas, ¿no? A veces hay errores, una vez se nota más, otras menos, y es lo que define los partidos. Bueno, estamos empezando, te quedas con la sensación de cómo ha competido el equipo y con el trabajo que han hecho, pues bueno, poco puedes achacar. Está claro que hay cosas que hay que insistir en mejorar, pero en cuanto a la actitud y sacrificio de mis jugadores, no puedo reprochar nada, esa es la verdad. Yo creo que hemos competido muy bien, nosotros venimos de donde venimos y hemos venido a un campo y contra un equipo que todos sabemos que es, no sé si decir, el favorito de los favoritos, ¿no? A estar la próxima temporada en una categoría superior, bueno, o dos, porque con esto las categorías serían dos, ¿no? Si sube a segunda A. Bueno, no puedo decirte que me haya sorprendido porque cuando analizas su plantilla a nivel individual, pues tiene un gran equipo, tiene muchas alternativas, tiene una plantilla confeccionada a medida, me parece un equipo potente, pero bueno, es algo que sin jugar contra ellos ya sabes y ya supones que lo tienen, ¿no? ¿Perdón? Ostras, desde donde estoy yo me pilla lejos. Supongo que el nuestro tiene que ser la mano muy clara, si lo habéis podido ver vosotros mejor, para que lo pite. Y el otro, pues me ha parecido, si es penalti, me ha parecido absurdo por parte de mi jugador, ¿eh? No digo que no sea. O sea, me ha parecido absurdo porque ahí era un balón en línea de fondo que incluso alguien me ha dicho que ya había incluso salido el balón. Quiero decir con esto que creo, tendría que verlo mejor, pero creo que no hacía falta ir ahí al choque y hacer ese penalti. Bueno, la verdad que me alegra que penséis que nosotros tenemos que venir aquí, dominar al Hércules, tener ocasiones y ganar el partido. O sea, dice mucho del potencial que suponéis que tenemos. Yo creo que el partido pues se ha desarrollado en unas condiciones de bastante igualdad entre la primera parte y la segunda. Y es verdad que con el paso del tiempo el Hércules, también por el marcador, ha ido incrementando gente de ataque, que les ha dado mucho y era normal que nos apretara y que al final pues tuviéramos que aguantar en algún momento momentos de dificultad. O sea, yo es como he visto el partido, pero nosotros, bueno, resultado, pues nos vamos, te tengo que decir la verdad, fastidiados, sobre todo por el segundo gol, que al final es una jugada prácticamente controlada, es un error puntual y personal del portero.
Y poco más. Yo creo que el Hércules ha hecho su trabajo y nosotros yo creo que también hemos hecho nuestro trabajo. Hemos dado lo que teníamos. Hay cosas que se pueden mejorar, sí, pero hay que estar satisfecho. No, charla para atrás, no lo considero un fallo, es más, he dado yo la orden, o sea, nosotros era una falta en medio campo, que vamos, estaba el Hércules muy presionante, y tirarla, una falta frontal contra su gente a nivel defensivo, que son potentes por arriba, pues yo era minuto 90, ¿verdad? Creo, 90, 91, no sé, entonces yo a mi jugador, ante esa duda, le digo, no pasa nada, juegas con el portero, y tenemos todo el tiempo del mundo para o tenemos balón o el portero ya controla y la pone arriba, ¿no? A partir de ahí sí que ha venido el error, pues un control tardío, un poco lentitud, el rechace y el error final. Pero a mí el echarla para atrás no considero que sea un error. Está claro que la podríamos haber tirado dentro, pero tampoco es cuestión de medio campo tirar una falta dentro sin mucho sentido. Y
partido en el que hemos arrancado bien, en el que hemos dominado, en el que hemos tenido ocasiones con el 0-0. Se nos ha complicado prácticamente en el primer acercamiento de ellos a nuestra área. A partir de ahí, Acenetán había salido mucho al ataque en la primera media hora, pero a partir de ahí menos todavía. Ya nos han dado toda la iniciativa, se han encerrado y lo único que han intentado ha sido buscar alguna contra. Nunca han podido hacer esas contras, que eso es muy positivo cuando vas perdiendo. Y nosotros hemos tenido ocasiones y suficientes como para no haber pasado tantos apuros hasta última hora, ¿no? Que hemos conseguido el 2-1. Pero bueno, que la valoración es muy positiva, sobre todo por la remontada. Creo que los detalles nos han ido en contra, ese penalti en su primer acercamiento y luego el penalti que hemos tenido para nosotros, que en vez de darnos alas ha sido un mazazo, pero nos hemos sobrepuesto a todo, el equipo mentalmente ha sido fortísimo, hemos competido mucho, hemos sufrido y creo que hemos conseguido una victoria muy merecida que nos viene muy bien, la verdad, para empezar. Sí, bueno, también era para aprovechar y dar alguna instrucción, ¿sabes? Pero evidentemente, tal y como ha venido el partido, con cómo se ha desarrollado, creo que ganar al final pues es muy importante para la confianza del grupo, ¿no? Somos un grupo nuevo, somos un grupo que necesita mucho tiempo, mucho trabajo. Llevamos 8 días juntos nada más, toda la plantilla. Necesitamos un poquito de tiempo y creo que esto a los chicos les viene fenomenal. Pero sobre todo me quedo con la mentalidad que han tenido de seguir intentándolo, de intentar hacer buen fútbol para generar ocasiones y por eso la alegría que me llevo, pero vamos, sinceramente creo que hemos tenido ocasiones antes para no haber acabado 2-1 de esta manera, ¿no? Al final el fútbol tiene esas cosas, los paradones que ha hecho el portero, que para mí ha sido pues el mejor de la Ceneta, al final es el que te da el 2-1 prácticamente. Pablo es decisión técnica y Pedro pues ayer sufrió un contratiempo y uno más de todos los que sufrimos y no ha podido ir convocado, ¿no? Un tema muscular. Y Toro nada, se ha hecho daño en la planta del pie. Nada, mañana habrá que hacer alguna prueba y ya veremos a ver qué tiene, ¿no? Pedir que el Toro pida un cambio preocupa porque no suele quitarse, pero bueno, vamos a valorar mañana a ver qué pasa y a ver si no es nada importante, porque sí que estamos sufriendo bastante en ese sentido. Sí. Hoy era Mollita, lo que pasa que me parece que no se ha enterado Borja, ayer lo hablamos, al final Lucas Ana, que era jugado con Borja, ha sido compañero de Borja, lo conoce, hay más detalles y hoy no era el encargado, no sé si él ha cogido el balón o no, pero en un principio no era, no sé qué habrá, pero el encargado hoy era Mollita o Toro lesionado, pues tiene que tirarlo Mollita. Sí. Pues mucho. Sí, muy difícil. Por eso la alegría. Muy difícil. Al final, nos quedamos sin ensayo general. Al final, el día que la plantilla se terminó de confeccionar, tuvimos que parar por el coronavirus. Al final, cuando planeas toda la semana unas cosas, el último día alguien se cae. Muy difícil, muy difícil. También me gustaría valorar lo que nos enfrentamos. O sea, nos enfrentamos a un equipo, que Arceneta sí, es un recién ascendido, pero el otro día fue superior al Valencia Mestalla, es un equipo con los mecanismos muy asimilados, es todo muy complicado, la categoría es muy complicada, los contratiempos que hemos tenido durante el partido,
pues es todo bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues la satisfacción es grande por la victoria, aun sabiendo de que tenemos mucho que mejorar, sin duda. Vale. Bueno, primeramente muchas gracias. Bien, estoy contento sobre todo por la victoria del equipo. La verdad que sabíamos que iba a ser difícil, que el equipo aquí iban a venir a hacer eso, ¿no? A intentar cerrarse y jugar como han jugado. Así que bueno, contento por los tres puntos, que es muy importante empezar la liga ganando, sobre todo aquí en casa. Y bueno, bien, bueno, tengo un golpe, espero que no sea nada malo, ¿no? Y nada, tratar de recuperarme lo antes posible para ya pensar en el siguiente partido. Muchas gracias. Sí, no, bueno, es verdad que ya había tenido un golpe ahí y bueno, días atrás en el entrenamiento, luego he estado ayer entrenando muy bien, hoy la verdad que en la primera parte me encontraba genial, no tenía ningún dolor y luego, bueno, luego al final pues creo que fue en un, en,
mal gesto que hice, se me rebaló, también se me rebaló las botas en el apoyo y ahí sentí otra vez el dolor, ¿no? Así que, bueno, espero que sea solamente eso y nada, tratar de recuperarme, como te he dicho, cuanto antes. No, justo había pedido el cambio antes porque sentía que me molestaba y que no tenía que ser egoísta, ¿no? Porque, a ver, yo quería seguir, pero no estaba al 100%. Y tenía compañeros que estaban ahí, que estaban al 100%, que podían aportar igual más que yo en ese momento y entonces había pedido el cambio. Entonces he tenido la suerte de la última jugada antes de que pase el cambio, poder un pase genial de Moya y por suerte pues ha ido para adentro. Gracias. Recordar salir por la puerta de arriba, ¿vale? Por...